El Sargento Inmortal. Me pregunto dónde nos mandarán. Supongo que de vuelta al Cairo. Dicen que otra división ya ha vuelto. Me huele a macutazo. Eso ocurre en todas las guerras. Rumores, rumores, rumores después de cada ataque. Íbamos a ir a la India a descansar o a París a conocer chicas guapas. Y nunca sucede. Nunca sucede nada. Sargento Kelly, le requieren en el puesto de mando. ¿Ahora mismo? Han dicho a paso ligero. ¿Qué tripa se les habrá roto? ¿No será que se ha portado mal, Sargento Kelly? Cuidado con lo que dices, Cassidy, o no vivirás para cobrar la jubilación. ¿Qué me has? Pensé ahí no va el mejor representante del ejército británico. Sí, el capitán dice que incluso sobornó para volver al servicio activo. Estaba retirado, así que figuraos. Es un chiflado. A su edad podía haber conseguido un trabajo cómodo al volver a casa. Chicos, música celestial. Un día de suerte. Toda la noche para descansar y antes el correo. Noticias de casa. Allá voy. Date prisa, ha llegado el correo. ¿Pero qué? No tiene ninguna gracia. Esta es para ti. Johnson. Sí. Smith. Sí. Sargento Margeson. Aquí, cabo. Benson. Sí. Cotren. Aquí. Este paquete es para ti. Higgins. Sí, señor. Cassidy. Aquí estoy, cabo. Filcher. Aquí, cabo. Spence. Aquí. Mira. Espera, también tienes un paquete. Lo soy con suerte. Symes. Aquí, cabo. White. Señor. Richie. Aquí. Spence. Este es mi hijo. Tu mujer no necesitará una foto tuya teniéndole a él. Me alegra que lo digas. Todos empeñan en que se parece a su padre. El reservado cabo canadiense. Siempre temeroso de que descubramos lo que está pensando. No digas eso. Simplemente es distinto a nosotros. Es más tímido. Él no se mete en la vida de los demás. A mí me gusta y no me importa decirlo. Cumple con su trabajo sin más historias. Siempre que esté el sargento para indicárselo. ¿No me iréis a decir que tiene dotes de mando? Cassidy, mi hijo. ¿Qué te parece? Es un chico realmente guapo. Londres, 24 de octubre. Querido Colin, tus cartas son muy escasas y espaciadas. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Precisamente anoche Tom Benedict y yo estuvimos hablando de ti. Ahora es corresponsal de guerra y se está haciendo famoso. Salió a colación el cóctel al que me llevaste en Chelsea antes de la guerra, justo después de que su primer libro tuviese un éxito tan resonante. ¿Lo recuerdas? Seguro que hay un montón de celebridades. Por lo menos habrá bebida y comida gratis. ¿Cómo es Tom Benedict? Defínemelo. Es como sus libros, una persona de éxito. ¿Te gustaría escribir como él? Escribiría catálogos de semillas si se vendiesen 10.000 en una semana.
Ahí lo tienes. Está en el segundo capítulo. El premier me invitaba a pasar el fin de semana en Chequers para estudiar la situación. Dick Mountbatten también estaba, claro. Colin Spence. Hola, Tom. Pensé llamarte para que almorzásemos juntos, pero he estado muy ocupado. La señorita Lee, Tom Benedict. ¿Cómo está usted? Encantado. Supongo que ya conocéis a todo el mundo. A propósito, tu último artículo es sencillamente magnífico, muy profundo. Lo leí en el avión cuando regresaba de Moscú. ¿Un cóctel? Gracias. Sin duda, usted se dedica al cine. No, soy pianista. ¿Por qué? Cuando una mujer es tan guapa, suele hacer cine. Colin ya le habrá contado que trabajábamos juntos en el mismo periódico. Sí, así es. El bueno de Colin. Le aseguro que es un joven con porvenir. Quiere decir, para ser un provinciano. Aunque tal vez peque de demasiada modestia para estos tiempos. Es como las viejas democracias. Bueno, pero demasiado civilizado para sus intereses. Quizá tengas razón, aunque nunca lo había mirado de ese modo. A propósito, ¿no estaréis comprometidos o algo por el estilo? No, solo somos buenos amigos. Oh, se me ha hecho tarde. Tengo un programa para América dentro de media hora. No pude eludir el compromiso. ¿No le apetecería a usted venir conmigo a la emisora? Bueno, acabamos de llegar. Necesito tener a alguien cerca para que me haga señas, por si empiezo a hacer tonterías, me pongo nervioso, me despisto. ¿Por qué no Colin? No me puedo fiar de él, es demasiado blando conmigo. Puede ser decisivo, mi libro se publica en América. ¿Te importa, colega? Por supuesto que no. Será cuestión de una hora. Verá, hay un par de cosas en este programa que me gustaría comentar con usted. El punto de vista de una mujer. La primera de ellas se refiere al hogar. Cabo Spence. Cabo Spence. Diga, sargento. Se han recibido órdenes. Un momento, sargento. No nos iremos ahora. Nos prometieron un descanso. No, no es tan urgente. Se trata de una patrulla para mañana. Un reconocimiento. ¿Y eso por qué no lo hace la aviación? La aviación. No van a hacerlo todo ellos. Es que nosotros hemos venido de excursión. Esta guerra, como las anteriores, van a ganarla hombres a pie con fusiles en las manos. Procure no olvidar eso. Desde un avión pueden ver más en una hora que nosotros en todo el día. Sin embargo, a tanta velocidad no lo ven todo. Compruebe las municiones y alerte a los hombres. Usted también viene, ¿no? Puede jurarlo. ¿Por casualidad su familia no le habrá mandado alguna cervecita? Por desgracia, no. Puedo ofrecerle una lata de piña. ¿Una lata de piña? Para una sed como la mía, eso sería como unas medias de seda para una sirena. Piña. ¡Atención! ¡Alto! Todos listos, señor. Bien. Las órdenes son marchar en dirección sudeste, seguir hasta divisar las vías del ferrocarril de la costa y procurar no meternos en líos. Salimos para observar e informar, no para luchar. ¿Y sus polainas? No me las puse a posta, no me quedan bien. Póngaselas. Podrían matarle en acción. Y si ocurre eso, debe vestir reglamentariamente. Luego avanzaremos hacia el norte unos 70 kilómetros. Haremos un alto y regresaremos aquí atravesando el desierto. Es todo. Tal como lo dice, parece un viaje turístico. Sí, con tarifa reducida para grupo. Me da la impresión que no veremos nada. Los italianos no se dejan ver y los árabes, según he leído, solo viajan de noche. Saben lo que se hacen. Solo a nosotros se nos ocurre enviar una patrulla. Si no estuviésemos en guerra, el sargento habría mandado solo a un vigía y al resto nos habría dejado echar una cabezadita en una buena sombra. ¿Sabéis qué os digo? Creo que el desierto tiene algo de sublime en momentos como este. Eso hace que no pienses en nada superficial, solo en las cosas importantes. Pásame la quinina, Spence. Cottrell sufre una insolación. Me pregunto si Liverpool habrá cambiado mucho. Claro, con tanto bombardeo. Thank you.
Buenas noches, señores. ¿Reservaron mesa? Sí, Colin Spence. Perdón, pero su nombre no figura aquí. Les llamé la semana pasada. Lo siento, señor. Debe tratarse de un error. ¿Cómo ha podido ocurrir algo así? Me prometieron una buena mesa. ¿Y no podría encontrar algo? Tengan la bondad. Síganme. ¿Es lo mejor que tiene? Es lo único que tengo. Desde aquí no podremos ver nada. Lo siento, señora. Está totalmente lleno. Te prometieron una mesa buena. ¿Por qué no exiges que te la den? Ya has oído que es la única que les queda. ¿Qué hacéis los dos ahí tan escondidos? Hola. Tom, desde aquí no veréis nada. Reservé una mesa, pero ha habido un error. ¿Qué dices? Aquí no cometen errores. La habrás organizado, ¿no? A Colin no le gustan las broncas. Ya, a mí tampoco. Aunque conozco el ambiente, esta gente en cuanto bajas la guardia se aprovechan. Es que hoy es mi cumpleaños. ¿Su cumpleaños? Razón de más para que no esté aquí relegada en un rincón. Muchacho, que venga el metro inmediatamente. Sobre todo, si me permite el atrevimiento, porque está usted preciosa. Oh. Camarero, por favor. Le pido disculpas, señor. ¿Cómo ha sido capaz de decirles a mis amigos que no tiene una mesa mejor? Señor Benedict, le aseguro que no queda ninguna otra libre. Entonces lleve dos sillas a mi mesa. Son mis invitados. Bien, señor. No quisiéramos causar molestias. Vosotros no molestáis en absoluto. Lo cierto es que me vais a librar de una noche tediosa con mi editor. Sin duda ya conocéis a todo el mundo. Siéntese aquí, querida. Tú allí, viejo amigo. No quiero que te pierdas el espectáculo. Perdón, con permiso. ¿Bailamos? Hemos recorrido unos 70 kilómetros contando las desviaciones que hemos hecho a causa de las dunas. Es un buen momento para comer. ¿Qué menú nos recomienda? El de la casa, carne en conserva, galletas y té. ¿Té caliente, sargento? No hay nada como el té caliente para refrescarse. Sí, es cierto, sin embargo el fuego delataría nuestra posición. Envíe vigías a esas dunas, cabo. Iré yo mismo, señor. Bien, así me gusta. Un buen cabo siempre hace el trabajo que le corresponde y un poco más. Nosotros descansaremos un rato. ¿Pitcher? ¿Symes? Cottrell. ¿Yo? Bajemos este trasto.
Sargento, la radio no funciona. Puede que sea por el golpe que recibió cuando bajamos la colina. ¿No sabes arreglarla? No, señor. Yo ya patrullaba antes de que se inventase la radio y supongo que seguiré haciéndolo cuando ya no exista. Gracias, señor. ¡Sargento Kelly! ¡Sargento Kelly! Vamos, chicos. Dispérsense. No dejen de avanzar. No ofrezcan un blanco inmóvil. Ahí viene, sargento. ¿Qué ocurre? No arranca. Eso ya lo veo. Apunta al piloto, Pilcher. Bien. Cottrell, tú a los de atrás. Bien. Son italianos. Venga, lárguense de aquí. Cubierto. ¡Qué horror! ¡A cubierto! Dios nos proteja. Estamos perdidos. Debemos volver a echarles una mano. ¿Y los italianos? De momento no volverán. Tienen que repostar. Perdone, casi. Tranquilo, sargento.
caído 8 compañeros. ¿Estás malherido? No es nada, un simple arañazo. No debimos intentar arrancar ese maldito camión. Nunca pensé que los italianos fueran tan listos. En fin, al menos alcanzó a uno de sus aviones. Buen trabajo. Sí, solo que si no le hubiese acertado, esos hombres seguirían vivos. No quiero que piensen en eso. No nos hará ningún bien. Bueno, Cassidy, le subiremos a la tanqueta. Le han dado al depósito de la gasolina. Lo he arreglado, pero no sé cuánto combustible queda. Seguiremos adelante hasta que se acabe. La vieja ametralladora está tocada. ¿Qué? Le ha debido alcanzar un buen trozo de metralla, porque el tambor ha saltado hecho pedazos por los aires. Entonces solo nos quedan los fusiles. ¿Y la otra ametralladora? Tienes razón. Pensaba empapelarle por llevársela sin mi permiso. Ahora tendré que recomendarle a los jefazos. Solo quedan 3 cargas. Las otras estaban en el camión. Aquí hay más munición. Y una docena de granadas. Los macutos están llenos de comida. Saldremos adelante. Bueno, chicos, esta noche quizá no la pasemos en casa. Sin embargo, no conviene que acampemos aquí. Seguro que vuelven esos macarroni. Y esta vez vendrán por todas. Symes, conduzca usted. ¿No enterramos a esos pobres diablos? Tranquilo. Ellos ni se enterarán. La muerte es una porquería. Ahora de nada sirve lamentarse. Sí, quizás sean ellos los más afortunados. Siento haberme retrasado. Colin, ¿cuándo decidiste esto? Hoy mismo. A que me favorece mucho. Nunca imaginé que pensases hacer algo así. Empecé a darle vueltas ayer. Me han dicho que en el ejército adelgazaré o engordaré. No recuerdo bien qué, aunque no me importa demasiado. Botas del ejército. ¿Y no vas a intentar que te asciendan? De momento me conformo con ser un buen soldado. Tú... Que recuerde, no solías hablar de la guerra. Nunca la habría relacionado contigo. ¿Acaso fue Dunkerque o Rotterdam lo que te decidió? No, no exactamente. Colin, ¿es que crees que nos invadirán? Francamente, no lo sé. Y tampoco sé cómo explicarlo. En realidad, ni yo mismo tengo las ideas muy claras. Verás, en una ocasión conocí a un camarero en París. Trabajaba en un café de la orilla izquierda, el Mono Azul. Llegué allí una noche por casualidad. Había estado tratando de escribir todo el día sin conseguirlo. Y tampoco tenía mucho apetito. Pero Joe, así es como le llamaba, aunque nunca supe su nombre. Pierre, tal vez. Ya sabes cómo son los franceses con la comida. No dejaba de preguntarme si me gustaba esto, si me gustaba aquello, y yo mascullaba. No le prestaba mucha atención. Mi pensamiento estaba a miles de kilómetros. De repente se enfadó tanto que pensé que iba a echarme. ¿Sabes cómo son los taxistas en París cuando no les das bastante propina? Pues así se comportaba él, aunque no lo hacía por dinero, sino porque me consideraba un pobre estúpido. Un inculto incapaz de saber apreciar la buena cocina que me ofrecía. Para ti no tiene sentido, ¿eh? No, no lo tiene. Sigue. Bien, pues, resumiendo, me disculpé y le expliqué por qué mi mente no estaba en la comida. Lo cierto es que no me costó mucho calmarle. Después de eso, puede decirse que iba todos los días por allí. Y descubrí que Joe era una gran persona. Yo le decía que era un poeta, aunque utilizase el licor en lugar de las palabras. Era el típico francés. Ya sabes, libertad, igualdad y fraternidad. Para él significaba mucho. Aunque no hablase mucho sobre ello, salvo en términos de sopa y trufas. En fin, pues ayer vi a Joe.
¿Aquí? En un noticiario. Le vi un momento entre decenas de franceses que unos soldados alemanes llevaban prisioneros. Durante un segundo, me pareció que Joe me miraba fijamente. No necesitaba decir nada, todo estaba allí reflejado en sus ojos. Por alguna extraña razón, no podía quitármelo de la cabeza y esta mañana volví a ver esa filmación. Y comprendí que no podía seguir sin hacer algo. O no podría volver a sentarme frente a un plato de sopa. Te dije que esto no tenía sentido. Ahora es cuando empiezo a encontrarle sentido. Sé que nos hemos perdido. ¿Perdido? Sí. Perdidos en mitad del desierto, sin un maldito transmisor ni una señal a la vista. ¿No tiene una brújula? No sirve, se rompió la aguja. No se lo diga a los demás, la última refriega acabó con ella. Es peor de lo que creía. En el depósito quedan unos 15 litros de gasolina. ¿Sabe qué significa eso? Que acabaremos el viaje a pie. Exacto. Entonces, ¿casi? No sé. Decidiré cuando no haya gasolina. Trataremos de guiarnos por las estrellas. Iremos hacia el nordeste. Tal vez nos descubran nuestros aviones. O tal vez empiecen a preocuparse en el campamento y envíen a buscarnos. ¿Los despierto, señor? Un momento. Si me ocurre algo, usted deberá tomar el mando. No le va a ocurrir nada, sargento. No puede ocurrirle. No, sí puedo evitarlo. En cualquier caso, si me alcanzan, usted tomará el mando. Intente que regresen vivos. No tengo experiencia, ni siquiera para estar al frente de una patrulla. Sus vidas dependerían de mí. Yo sé obedecer órdenes, no darlas, señor. Soy un simple civil con un par de galones en la manga. ¿Qué cree que somos los demás, Colin? Usted es diferente. Lleva toda la vida en el ejército. Está acostumbrado a que todos dependamos de usted. Los hombres lo admiran y lo respetan porque conoce su oficio. No, yo no puedo ocupar su lugar. Ah, eso son tonterías. Le he estado observando, cabo. Y no está tan mal para ser un simple civil. Limítese a seguir los principios y las cualidades de un buen soldado. Y yo me concentraré en burlar las balas. Llegaremos a casa sanos y salvos. Muy bien. Arriba, muchachos. Es la hora de su gimnasia matutina. Está seco, sargento. Este de aquí no pasa. Bien, hemos acabado de ser ejército motorizado. Se ha convertido en un montón de chatarra inservible. ¿Lo destrozamos del todo antes de que los italianos se hagan con él? No, le sacaremos el carburador y el distribuidor. Nos los llevaremos. Bastará con eso para que los italianos se lleven un chasco. Y quizá nos sirvan más adelante. ¿Queda mucho para llegar, sargento? No es fácil de calcular. 50, 100 kilómetros, no debe preocuparse. Llegaremos. ¡Un avión! ¿Dónde? Se acerca a poca altura.
Parece de los nuestros. ¡Es uno de los nuestros! ¡Quítense las guerreras! ¡Agítenlas! Ese parece que tiene prisa por llegar a casa. ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ayúdenos! Con una radio podríamos ponernos en contacto. No importa. Dará nuestra posición. Estás orgulloso de tu arañazo, ¿eh? Espera llegar a casa para presumir. Procura que no te alcancen a ti en un sitio peor y te veas obligado a dormir boca abajo. ¿Coñac? Vaya, ese piloto es todo un caballero. ¿Chocolate? El chocolate da mucha sed. Bueno, nadie te obliga a tomarlo. Ahí hay algo. Debéis avanzar hacia el nordeste, pero debéis tener cuidado con el blindado que tiene el enemigo a unos 8 kilómetros de ahí. Suerte. ¿Quién fue el que dijo que alguien vendría a rescatarnos? Cottrell, hacer reproches no nos va a servir de nada. Hagámosle caso a ese piloto y avancemos hacia el nordeste. Si envían una expedición de rescate, nos buscarán en esa dirección. Sargento, ¿ya ha olvidado que allí hay un blindado enemigo? Tal vez logremos burlarlo de noche. A menos que les demos una pequeña sorpresa. Podríamos acabar con ellos. Tal vez no sean más de media docena. Hasta podría ser una pelea justa. En cualquier caso, si atacamos por sorpresa, podemos llevarnos el blindado. No me equivoqué al decir que tenía usted dotes de mando. Siga en el ejército. Y o mucho me equivoco, o le espera un gran porvenir. Bien, eso es todo. Enterremos lo que no necesitemos y camuflemos la tanqueta. Calen las bayonetas. Agrúpense y procuren permanecer agachados. Como nosotros anoche. Puede ser. Pero nuestros centinelas no hacían eso. Idiotas, italianos tenían que ser. Encender fuego denota escasa disciplina. Recuérdenlo. Resultan un blanco perfecto. Nunca se debe actuar a la ligera. Con suerte alcanzaríamos a uno y el resto se meterían en el blindado. Sería el fin para nosotros. No. Tenemos que sorprenderles. Debemos arrastrarnos. Sin hacer el menor ruido. Cabo, usted y Cassidy vayan por los centinelas. Hagan un trabajo limpio. Bien, señor. El resto nos situaremos detrás de la duna y la subiremos arrastrándonos. Veamos la hora. Las 11:00. Ustedes llegarán antes que nosotros. Esperen hasta oír un grito o un disparo. Entonces ataquen. ¿Y si nos descubren antes? Abran fuego. Donde quiera que estemos, iniciaremos el ataque. ¿Está claro, muchachos? Suerte. Adelante.
Es una señora barba. Parece que sea postiza. ¡Dispara! ¿Qué ha pasado? Sainz no llevaba puesto el seguro. Tropezó y se le disparó. No habíamos llegado, pero empezamos a disparar. ¿Algún prisionero? No, lucharon hasta morir. Demostraron valor. ¿Y los nuestros? Pobre viejo Sainz. Una granada. ¿Y el sargento? Está allí con Cottrell. Está herido. Voy a recoger las pertenencias y la placa de Sainz. ¿Dónde le dieron, señor? En Brinkley. Acabaron con esos dos. Sí, señor. A partir de este momento asumirá el mando, cabo. Es una situación difícil. No tengo por qué ocultarlo. No debe olvidar lo que le dije. Emplee mano dura. Controle el agua. A propósito, ¿cuánta cree usted que queda? Menos de una cantimplora. Recuerde esto. Cuando piense que ya no puede más, todavía le quedará un poco de fuerza dentro. Debe saber emplearla. Ahora márchense de aquí. Ese fuego se habrá visto a muchos kilómetros. No conviene que se mueva. Márchense y olvídense de mí. Déjenme. Eso ni pensarlo. Cabo Spence. Aún estoy al mando de esta patrulla. Le estoy dando una orden. Lo siento, sargento. No puedo obedecerle. Eso es insubordinación. De acuerdo, muchacho. Si me obliga a acompañarles, vayámonos cuanto antes. No haremos eso, sargento. Este lugar es un buen escondite. Más adelante no sabemos qué hay. Lo prudente es quedarse hasta que se ponga bien y podamos orientarnos. Puede que tenga razón. Dé a los hombres algo de comer. Se lo han ganado. Le traigo algo a usted. Yo no necesito nada. Y llévese esa cantimplora. Beber agua es lo peor del mundo para una herida como la mía. Deje el fusil a mi alcance, por favor, cabo. ¿Para qué? Tendré que usarlo como muleta cuando nos vayamos. Quiero limpiarlo un poco mientras espero.
¿Qué ha hecho eso, Colin? Estamos escasos de munición. No. Eche un trago de coñac. No. Es la primera vez en mi vida que rechazo un trago de coñac. Mi pobre reputación. Ahora váyase, cuide a los hombres. ¿Cómo está? Muy mal. No puede moverse. Buscaremos algo para hacer una camilla. Es pesado transportar a un hombre en camilla. Lo hice una vez en el puesto de socorro de Tobruk. Nunca imaginé que fuese algo tan pesado. He oído lo que acabáis de decir sobre el sargento. Quisiera dar mi opinión. Bien, adelante. Estamos en guerra y todas las guerras son crueles. Muchas veces no se puede pensar en el individuo. Hay que hacerlo mejor para la mayoría. En otras palabras, es una cuestión de supervivencia. El más fuerte... Un momento. ¿Qué quieres decir? Sé que es algo terrible sugerir que dejemos atrás a un hombre herido. Sin embargo, en estas circunstancias nos parece que es lo mejor. Sin él podremos avanzar más deprisa. Solo así podremos alcanzar un puesto o una patrulla. Luego vendrán a buscarle. Como digas una palabra más, te abro la cabeza, Cottrell. Descargué su fusil antes de dejarle. Cabo Spence, siempre llevo munición en el bolsillo. Suerte y que Dios le bendiga. Seguro que sonreía cuando escribió eso. Le gustaba gastar bromas. Por eso no comía ni bebía. Lo guardaba para nosotros. Era un auténtico soldado. No quedan muchos como él. Un poco estricto y duro, pero... Por Dios bendito, murió como un caballero. Le echaré de menos. Los enterraremos juntos. Luego nos iremos. A este paso acabaremos extenuados. Eso sería mejor que caer prisioneros, ¿no crees? Este trasto pesa mucho. ¿Por qué no descansamos un poco? Porque vamos a terminar este viaje lo más rápido posible, aunque reventemos intentándolo. Por todos los diablos, por un momento pensé que era el mismísimo sargento el que estaba hablando. Esa es la última, acabó. Sí. Sí.
Perdona, Colin. Mira, huellas de camión. Significa que nos acercamos a casa. A los italianos es más probable. No creo que nuestros camiones pasasen por aquí recientemente. Que los italianos nos hagan prisioneros. Es mejor que morir aquí. No vuelvas a hablar así. No sospechaba que me quedase tanta fuerza. Podrían juzgarte por esto. Lo siento, cabo. Tenía que haberte pedido permiso antes. Llevaba mucho tiempo deseando hacerlo. Dejar que nos hagan prisioneros. ¿Vas a delatar a Cassidy? No, yo no he visto nada. Cottrell, si hablas de esto cuando regresemos. Yo no he visto nada, ¿está claro? No quiero que haya más peleas ni discusiones entre nosotros. Arriba, Cottrell, no ha sido nada. Ni una palabra más sobre dejarnos atrapar. No sé lo que dijo. La sed y el calor me hacen delirar. Todos estamos igual que tú, así que cierra la boca. Me siento un poco culpable. ¿Por qué? ¿No te gusta el agua? Me encanta, pero debería estar trabajando. Demasiado calor para trabajar. Además, es mi primer permiso. Merecía la pena. Rompí un compromiso para estar contigo. ¿Con Tom? ¿Sabes que no acudías? Le envié una nota. ¿Tom te cae bien? No lo sé. Nunca me lo he planteado. ¿Y a ti? Es muy inteligente y divertido. Os debe resultar muy atractivo. Sí, a muchas mujeres. Es un tipo muy dinámico. Sí, incluso agresivo. A veces quizás demasiado. Sin embargo, sabe muy bien lo que quiere y cómo conseguirlo. Oye, ¿no te parece curioso? Cuando estoy contigo, siempre estamos hablando de Tom. Y cuando estoy con Tom, siempre estamos hablando de ti. Será porque sentimos celos. Los lagos de Canadá son mucho más grandes que este. Rodeados de árboles y de colinas. ¿Te gustaría? Estoy segura de que sí. ¿Pensaste alguna vez en ir a Canadá y echar raíces allí? Pues, no exactamente. Es maravilloso. Sin duda el lugar ideal para escribir o componer música. A propósito, ¿cómo va tu novela, Colin? Ha sido como en las carreras de caballos, una salida en falso. ¿Qué te resulta más difícil, escribir sobre mujeres o sobre hombres? Pues no lo sé. Cuando escribo sobre una mujer, como protagonista, claro, no me la imagino muy diferente a un hombre. Me refiero a que no intento darle una psicología distinta. Pienso cómo me comportaría si fuese mujer, bajo circunstancias diferentes. Con sus propias ideas, pero con una personalidad distinta a la mía. Sí, te entiendo. Aunque quizás sea una táctica completamente equivocada. Yo no creo que sea una táctica equivocada. Seguro que lograrás muy buenas novelas. Aunque no te servirá de mucho si las usas en la vida real. ¿Ah, no? Para bien o para mal, las mujeres no somos como los hombres. Nosotras no hablamos ni nos comportamos como los hombres. Por ejemplo, cuando una mujer se enamora, no puede tomar la iniciativa si antes el hombre no le ha abierto su corazón. Por supuesto que puede ingeniárselas para que él se declare, pero la iniciativa siempre le corresponde al hombre. Es tan solo un aspecto. Aunque bastante ilustrativo. ¿En qué estás pensando? Mi error ha sido ese. Puede que no les diese a mis personajes el tratamiento adecuado. Porque tenía miedo de muchas cosas. ¿Por qué ibas a tener miedo? No lo sé. ¿Has conocido alguna vez a alguien a quien no le guste abrir un telegrama, cambiar de peinado o desastre, o que no saca a bailar a una chica ante la posibilidad de que ella esté comprometida?
Alguien que se pasea frente a una casa antes de decidirse a llamar. Alguien que no aprovecha las cosas buenas de la vida porque piensa que tal vez no sean tan buenas. Si le conoces, ya tienes una idea de las novelas que escribiría. ¿Volvemos ya? Y es real, míralo. Agua, estamos salvados. No te muevas de ahí. Podría estar el enemigo. Seguro que hay agua y yo me muero de sed. Yo no veo que se mueva nada, ni trincheras, ni fortines. ¿Y eso qué prueba? Tenemos que asegurarnos. Aquí hace demasiado calor. Acabaremos volviéndonos locos. El sol se pondrá dentro de un par de horas. Podemos esperar. Tú hablas así porque eres insensible. A ti nada te afecta, ni siquiera captas su significado. Es posible que mi sesera no esté dotada de unos mecanismos tan sensibles como los tuyos, Cottrell. Sin embargo, tengo tanta sed como tú y exactamente el mismo calor. En cualquier caso, nos quedaremos aquí porque lo dice el cabo. Allí hay unas rocas que dan sombra. No tenemos por qué asarnos. Vamos, avanzad agachados. Lo que estás tramando es ir a tomar un buen trago cuando se haga de noche, cabo. Hablas como si ahí hubiese un bar. No sabes cómo me gustaría. ¿Creéis que habrá dátiles en esas palmeras? Estamos en primavera, no puede haberlos. ¿Primavera? Si es primavera, ¿cómo será el verano? ¿Es un avión? Eso parece. Aunque no de los nuestros. ¿Un caza? No, es muy grande. ¿Qué puede estar haciendo aquí un bombardero? Quizá esté buscando a alguien. Está bajando. ¿Por qué no disparamos unos tiros y llamamos su atención? ¿Es alemán? ¿Alemán? Es un transporte de tropa. Estoy viendo muchos soldados. Esos cerdos han venido a ocupar el oasis. Lo están haciendo a conciencia. ¿Por qué razón? ¿Para qué diablos lo quieren? Porque ahí hay agua y eso aquí es como un tesoro. Os digo que estamos perdidos. Nos moriremos todos de sed. Y por nada. Nunca debimos venir hasta aquí. Podríamos estar mucho peor. Todavía queda una lata de piña en esa bolsa de granadas. ¿Piña? Eres un puerco y un egoísta despreciable. Te la guardabas para bebértela tú solo. La guardaba para todos nosotros.
Nos la tomaremos ahora. Esto ya está mejor. He llevado esa bolsa durante kilómetros y no se me ha ocurrido mirar. Cottrell, tú también la has llevado hasta que el cabo te relevó. Si nos la hubiésemos bebido, la situación en este momento sería mucho más desesperada. ¿Qué haremos ahora? No lo sé. Aunque le estoy dando vueltas a algo que podría resultar. ¿Qué vas a hacer? ¿Quedarte aquí y morirte de sed? ¿O atacar y acabar con todos los que puedas antes de que te maten? ¿O te vas a rendir? Eso no tiene por qué ser deshonroso. Por lo menos podrás volver a comer y a beber y estarás en la sombra. Además, como dice Cottrell, todo esto es una locura. Si el sargento estuviese aquí, seguro que... El sargento. Después de todo, él dijo que mi deber era devolver esta patrulla sana y salva. La cuestión es cómo. Tal vez si pienso en él, con la suficiente fuerza, pueda conocer la respuesta. Pensar en Kelly. Pensar en Kelly. Pensar. Pensar en Valentine. Parece que está despedida, Vincent. Sí, eso parece. Me resultará muy extraño no poder verte ni hablar contigo. Nada impide que nos escribamos. No, claro que no. Date prisa, chico. Espera a que cese la alarma. No te preocupes. Tom Benedict me llamó para decirme que acudiría aquí. Sería una pena que no llegase a tiempo de despedirse. Sí, sería una pena. Le has visto mucho últimamente. Sí, bastante. Debe ser muy importante casarse con un hombre como él, que está tan relacionado. Sí, supongo que sí. Colin. Va. ¡Colin! Esos malditos alemanes casi me impiden llegar. Si no te gustan, puedes tirarlos por la ventanilla. Gracias. Bueno, ahora sí que me voy, de veras. Adiós, Tom. Adiós, amigo. No te molestes, pero eres un idiota yendo al frente de soldado raso cuando podrías hacerlo de oficial.
Bueno, yo lo prefiero así. Ah, tampoco hay por qué avergonzarse. Muchos tipos piensan como tú. Y en cierto modo tal vez sea una forma cómoda y honorable de pasar esta guerra. Recibir órdenes y cumplirlas. En fin, adiós. Dame tu cantimplora. ¿Qué vas a hacer, Colin? Echar un vistazo. Iré contigo. Es mejor que vaya uno solo. No vayas, Colin. Es una locura. Todavía nos queda un poco de coñac. No necesitamos el agua. Entonces, nos decepcionará que las traiga vacías. Cuando vuelva, necesitaremos un santo y seña. ¿Qué os parece, Sargento Kelly? Santo Sargento y Seña Kelly. Sabías que eso es lo que yo hubiese hecho de seguir vivo. ¿Qué? Porque sabías que de no hacerlo, yo no descansaría tranquilo en mi tumba. No, no fue por eso. Lo hice para demostrarme a mí mismo que Tom Benedict se equivocaba cuando dijo que solo deseaba pasar esta guerra lo más cómodamente posible. Muy bien, muchacho. Como tú quieras. Ten cuidado. ¿Quieres estropearlo todo entrando directamente en ese enclave alemán? ¿Qué? ¿Le tienes miedo a un perro? Sí, es una locura. Debería volver ahora que aún estoy a tiempo. Podría decir que el oasis está demasiado vigilado. Tengo que salir de aquí. No te pongas nervioso. Por supuesto que tienes miedo. Nunca conocí a un soldado que no estuviese asustado en momentos así. En cualquier caso, debes seguir. Yo no soy un héroe, no soy un líder, ya se lo dije. Depende de lo que entiendas como líder. Un líder no es solo un hombre que mira su reloj y te conduce a la cima. Es alguien a quien se le puede confiar una misión. Alguien con quien tienes más posibilidades de salvar el pellejo. Demuéstrales a Cassidy y a Pilcher que eres esa clase de hombre. Un momento, muchacho. Ya casi has llegado. Creo que será mejor que vayas andando. Harás el trabajo más deprisa. Y quizás sea más seguro. Si me arrastro, pensarán que soy el enemigo. De pie me confundirán con uno de los suyos.
comida. Tiene que haber en algún sitio. ¿Dónde diablos estará? Cuando llegue el momento, saca las granadas, ponlas a punto y lánzalas. Me parece algo muy sucio matar a alguien mientras duerme. Si ellos estuviesen despiertos, te matarían a ti. Tira la primera lo más lejos posible. Después escóndete entre las palmeras y sigue lanzando las otras. En la confusión no sabrán a dónde ir o a dónde disparar. De ese modo podrás escapar. Aufstehen! Ablösung vor! Aufstehen, Ablöse. Aufstehen. Demasiado tarde. Será mejor que te vayas. No tardarán en volver. Eso es árabe. Claro, hablan de una tormenta de arena. Es un chacal. Creí que me disparaban a mí. Sargento. Cali.
¿Has conseguido agua? Sí. Agua. ¿Y comida? También. Dame. Comida. Gracias a Dios. En mi opinión, solo hay tres posibilidades. Quedarnos aquí, cosa que no conviene porque la comida y el agua se agotarán. Aprovechar la tormenta de arena para rebasar el oasis sin ser vistos y tratar de unirnos a nuestras tropas, lo cual es poco probable. O hacer lo que vinimos a hacer a Libia, luchar. ¿Luchar? Sí, atacar por sorpresa. Ellos no saben que estamos aquí. Si provocamos suficiente confusión durante la tormenta, tendremos una buena oportunidad. Escucha, Colin, ¿de qué servirá eso? ¿En qué influirá que acabemos con la guarnición de un oasis perdido en el desierto para el éxito de la guerra? Puede que en nada, no lo sé. Sin embargo, si cada uno de nosotros empezase a luchar, no importa el lugar y lo insignificante que pueda parecernos, el efecto acumulativo podría hacernos ganar la guerra. ¿Qué decís? Yo lo tengo claro. Somos soldados y ellos el enemigo. ¿Cassidy? A la orden, Cobb. ¿Y tú? Sí, yo a vuestro lado. Bien. Vamos. Tenemos que dejar inservible el avión para que no huyan. Cassidy, tú y Cotre los encargaréis de eso. Pilcher y yo nos ocuparemos de las ametralladoras. Están a unos 50 metros. Empieza por el vigilante. Luego, la parte delantera del fuselaje. Empieza a disparar dentro de 5 minutos, a no ser que estalle una granada antes. ¿Entendido? Suerte.
Recuerdo ese árbol. Es una jacaranda. Hay muchas en el Cairo. Está en el Cairo. ¿Cómo se encuentra? Mejor, gracias. Eso está bien. Abra la boca. ¿Desde cuándo estoy aquí? Tenga cuidado, no lo muerda. ¿Cuánto marca? Vaya, usted es muy curioso. Seguro que ya no tengo ni una décima. Ha mejorado bastante. Hola, cabo. Hola, Cotrel. Por favor, tiene que descansar. Es solo un momento. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, parece ser que cuando lancé aquella granada, aterrizó en la caja de municiones. Y adiós, alemanes. ¿Quién nos trajo aquí? Mandaron una patrulla en nuestra busca. Por suerte vieron el fuego y acudieron a investigar. ¿Y Cassidy y Pilcher? Un disparo alcanzó a Cassidy. Ni siquiera se enteró. Pilcher está en otra habitación. A propósito, te manda felicitaciones. Yo también. ¿Por qué? La medalla al valor, naturalmente. ¡Qué disparate! ¿Es que ahora dan esa medalla por intentar salvar el pellejo? ¿A mí qué me dices? No está tan mal ser un héroe con una cinta roja y azul en el pecho. ¿Tú cómo lo has sabido? Tuve que redactar un informe. Conté exactamente lo que hiciste. Por otra parte, encontraron los cuerpos y la radio y el avión destrozado. Por supuesto, dije que yo tuve muy poco que ver. Pero el comandante se empeñó en recomendarme también. Enhorabuena. Lo cierto es que entre todos organizamos una buena, ¿eh? La Gaceta Egipcia publica un artículo sobre eso. Y los periódicos de Londres también, claro. ¿Qué? Ahí fuera hay un corresponsal. Quiere oír la historia de primera mano. Líbrame de él. Tienes que recibirle, Colin. Está muy interesado en verte. De acuerdo, Cotrel. Dile que entre. Bien. Este telegrama es para usted. Gracias. Enhorabuena. Te deseo una rápida recuperación. Valentine. Ahí lo tiene, señor. Gracias, amigo. Hola. Eso estuvo muy bien, muchacho. Pero qué diablos. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Vaya, vaya. Colin, un héroe. Casi no puedo creerlo. Estaba en Alejandría cuando me enteré de lo ocurrido y he venido volando. Te interesa mi versión, ¿no? Oh, por supuesto. Antes deseo que me hagas un favor. Quiero enviar este telegrama. Muy bien. Es para Valentine. ¿Sabes su dirección? Sí. Escribe. Gracias. Quiero que nos casemos. Te mandaré el anillo. Besos, Colin. ¿Qué es esto, Colin? ¿Una broma? Seguro que ella no opina eso. Va contra las reglas que envíe este telegrama, así que diré que lo envíe una ordenanza. No, tardaría siglos en llegar. No me sirve. Tú eres un corresponsal. Tienes prioridad. Mándalo a tu periódico y que se lo hagan llegar. Se nota que no sabes cómo son los censores. Me tienes sin cuidado. Ya que me han convertido en un héroe de cartón, me aprovecharé. Ya no soy aquel tipo que conociste en Londres llamado Colin Spence. Soy alguien muy distinto y bastante mejor. Tuve que venir aquí para conocer a un sargento duro llamado Kelly que procedía de los suburbios y se había formado en el ejército antes de estar preparado para Valentine. Ahora está muerto. Él me enseñó que si quiero a Valentine o cualquier cosa que valga la pena, debo luchar por ello. No es poca cosa para un hombre descubrir eso, ¿eh, Tom? Y no digamos para una nación, luchar. Estás delirando. ¿Y qué importa? Manda ese telegrama, Tom. Te mataré si no lo haces. He acabado con tipos que podrían destrozarte. Crees que estoy bromeando, pero no estás completamente seguro. Yo te sacaré de dudas. No bromeo. Attention.
Pase. Cabo. Oh, usted perdone, el lugarteniente. De ahora en adelante daré las órdenes. Desde luego.